¿Qué pasa WordPress? Que hemos llegado a tiempo. No os voy a contar mi día porque os pegaríais un tiro. La verdad es que ha sido un día bastante estresante. Estoy ahora mismo en Salamanca, la Universidad de Salamanca. A ver si se me pega algo de, de los conocimientos que tienen aquí. Tienen por aquí todo películas y. La verdad es que está bien la Universidad de Salamanca. No sé cómo serán los estudios, pero por lo menos hay gente maja por ahí. Que es lo importante. Eh, hoy tenemos webinar. Es lunes de webinar. Eh, esta vez toca un, un webinar técnico Espero que os resulte interés Como siempre os digo, tenéis el chat por aquí a un lado Nunca sé a qué lado, pero bueno, ahí tenéis un chat Para que conectéis con el resto de, de asistentes en, esta, en este webinar Podéis hacer vuestras preguntas Las resolveremos a lo largo del webinar Y también deciros que conectéis con el resto de asistentes Para que os hagáis piña y os ayudéis los unos a los otros eh, Os aviso también que ya está el... La siguiente edición de Semana WordPress, que es la semana que viene, que es sobre growth hacking, tendremos a cuatro titanes que estarán ahí enseñándonos, así que no os lo perdáis, lo tenéis en la sección de Semana WP en ediciones. Vale, está aquí Alberto Corby, así que. ¡Hola, oh, Alberto! ¡Hola! Estaré en USAL en un mes. Alberto, no me hables de esas cosas porque me estoy peleando por utilizar la wifi del USAL que no me carga y ahora mismo tengo un poco de mal ambiente con esa palabra de USAL. Así que lo dejaremos en que ahora estamos por utilizando mi móvil y esperemos que aguante. Dicho lo cual, vamos a dar paso a nuestro profesor de hoy. Eh, ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, aquí en compañía tuya y de todos los que están ahí viendo la retransmisión en directo. Pero también en los que lo vean en diferido, pero muy feliz. Yo estoy mejor situado que tú, creo, porque estoy en la oficina. <laughs> no he tenido tantos problemas hoy de, de conexión. Es una suerte que hayas podido. Arreglarlo. Bueno, de hecho, eh, mi madre se ha enfadado un poco porque me he bastante <laughs> dinero por poder llegar a este webinar, porque no quería, no te quería tener que retrasarlo, o sea, más que nada porque los calendarios están apretados, hemos hecho todo, todo lo que es moverlo y publicitarlo. Y claro, en, en, en Iberia me decían: Sí, tú tranquilo, te llamamos en autobús cinco horas, bueno, seis horas. Y luego allí, en el primer pueblo que haya poblado te metemos. Digo, no, no me va a dar tiempo a, a hacer el directo. Así que he alquilado un coche. Encima me ha dado un gusto. Me he cogido un BMW de los guapos. Bueno, y bien, he bien. llegado hasta Salamanca. Así que con mi amigo Damaso luego iremos a cenar. Que la verdad que se ha aportado. Lo contaré en un vídeo cómo se ha aportado Damaso. Porque así da gusto, ¿no? Con la comunidad WordPress en este caso. Y también con la comunidad de Sin Oficina. Y otros sin fin de comunidades. Que, que para eso está, ¿no? El hecho de conectar con... Con otras personas y podrá ayudarnos entre todos. Qué buena cosa. Pues sí, mira. y qué presión. Sí, y qué hecho, presiona, hay que hacerlo el doblemente bien. De hecho, me ha hecho gracia porque, claro, he cogido el mapa en cuanto me han dicho que eso y tal, y que en autobús seis horas, y he dicho, por toda la ruta esta hasta Bilbao, en coche, ¿a quién conozco para parar entre medias y no pegarme la pechada hasta allí? Y entonces iba a Cáceres, no me suena, sale de la banca, vaya a y iba ahí llamando, oye, oye, oye. <laughs> Pero bueno, así es la vida. Vamos con, con tu webinar. Eh, lo ideal sería que nos digas quién eres. No sé si lo tienes preparado en la presentación. Pero hacer un poquito de eh, spam bueno, de valor para que, que sepas un poquito <laughs> qué haces, quién eres y, y qué nos vas a contar. Eh, bueno, en la presentación también lo, lo citaré. Además, al, al final hay un pequeño regalito para la comunidad de, de Trinchera WP. Eso no me has avisado, ¿eh? Eso, no ha ah, eso ves, ves, igual no ha pasado ves. los filtros, ¿eh? Tú piensas que todas las cartas que se mandan al frente son revisadas. Esto no. Ah, ah. bueno, es, es, luego al final lo, lo cito, pero sí, es un, un detallín. Además, creo que, que tu comunidad lo merece por bueno, esa pues ese, ese, publicación continua ¿no? y esa divulgación de, que hacéis de WordPress desde varios puntos de vista. Y para mí es un placer estar por aquí. Para los que no me conocen, soy Daniel Primo y soy programador web freelance. Eh, llevo muchos años metido en esto de, de hacer desarrollo web, quizás no tanto en WordPress, como luego contaré. Eh, y actualmente, bueno, pues podéis encontrarme en daniel.io y ahí, pues eh, una de las cosas que os recomiendo es escuchar el podcast, el podcast Web Reactiva, donde hablo de desarrollo web en general. No es específico de WordPress, pero sí de muchos conceptos de los que vamos a ver hoy. Eh, ese es un poco mi, mi perfil actual. Eh, me gusta cada vez más eh, la formación, la divulgación eh, tecnológica, y desde hace un par de años, pues, di un giro a mi carrera profesional precisamente para eso para participar más de, de las comunidades y para, bueno, eh, exponer lo que uno sabe y que otra gente también crezca, mejore su eh, trayectoria profesional y se sienta más eh, optimista, más, más contento con, con, este, con este trabajo de la programación y el desarrollo web. Así, ah, ala, esa es la introducción. Sí, de hecho, <laughs> es bastante curioso porque igual me cruzo con viejos amigos de, la, de clase, del colegio, y me dicen que son informáticos y que no tienen trabajo. Y es como, ¿pero cómo que no tienes trabajo, tío? Si... Si eres informático, si hay un mundo, si puedes hacer lo que sí, sea. verdad. <laughs> ya, lo que pasa es que es verdad que como el trabajo está como está, eh, pues eh, hay, que, hay que ir serpenteando, ¿no? Y a veces eh, solo hace falta que eh, nos hagan ahí, nos toquen un poco con la varita mágica y nos digan, pues a lo mejor este es un camino, ¿no? A mí me ha funcionado, eh, mira, mira que tú también a ver, puedes, eh, puedes explorar por ese camino. Así que a ver si bueno, a alguien le, le sacamos de. de de estar en, en el paro, ¿no? uh -huh. que mejor que eso. De hecho, yo soy mecánico por título, así que. Pues fíjate. Si yo he podido. Yo estuve en ingeniería industrial. Eh, no, no lo acabé, pero estuve en ingeniería industrial. Así que fíjate, si, si estamos en sitios remotos de, uh -huh. de lo que tiene que ver nuestro negocio. Pues sí. Vale, creo que ibas a compartir pantalla. Sí, Así que eh, sí tengo por aquí. voy a aprovechar Y mientras nuestro amigo Dani Comparte pantalla, lo que vamos a hacer es El típico juego que ya hacemos aquí en Trinchera Que es, voy a estar callado 10 segundos Para que os suscribáis y le deis a me gusta Y comentéis en el chat y todas esas cosas Vale, 10 segundos Vale, no sé si Dani ya está listo eh, sí, eh, ¿ves mi, ¿veis mi pantalla? Uh, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues eh, vamos allá. Vamos allá. Eh, os voy a empezar contando una historia. Eh, que yo soy mucho de contar historias. A ver que me aclare con los botones. ¿Y esto qué es? Esto es un coche volador. <laughs> Pero bueno, no venga a hablarnos de WordPress. Bueno, tiene mucho que ver. Es un coche volador real. Es eh, una mitad de, del coche volador, es un Ford Pinto, un coche que aquí en España al menos no se vendió, pero en Estados Unidos sí, por supuesto, esto es un invento americano. Y la otra mitad, lo, lo que han como cortado, ¿no? es un Cessna, que eh, bueno, pues es, un, es un avión muy, muy popular. ¿no? Y aquí había dos, eh, dos ingenieros americanos, eh, me leo el nombre y nunca me acuerdo, es moninsky y Blake, que se les ocurrió la idea de hacer un coche volador en 1973, juntando. Dos mitades de dos cosas. El forpinto que os decía, el Cessna Skymaster. A esto lo llamaron Ave Mizar. Y esta cosa voló, pero voló poco. La cosa no salió muy bien. ¿no? Al final fue un poco eh, trágico. No fue el mejor ejemplo de que las cosas, cuando se unen dos cosas que son eh, diferentes, funcionan, funcionan bien. Quizás una de las cosas por las que no funcionó es, si os dais cuenta, este es el interior del, del vehículo, es una foto muy antigua, y eh, fijaros la cantidad de eh, indicadores, eh, eh, tiene ahí el, 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 lo que, con lo que se utilizaba el avión para subir, para bajar, y claro, era excesivamente complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues se pegaron una castaña y, y, y fue un final un poco trágico. Lo que quiero contar con esta historia es que, eh, a pesar eh, de, de que parece que las. Dos herramientas no se juntaban, los coches voladores siguen existiendo, o sea, sig siguen generándose. Es verdad que en Blade Runner todo eran coches voladores eh, y que nosotros estamos todavía un poquito más eh, lejos, pero no se ha eh, terminado el sueño de que tengamos un coche volador. Eso quiere decir que la tecnología sigue avanzando y sigue uniendo partes que quizás no tuviera mucho sentido unir. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ya me he presentado antes, luego al final os volveré a sacaros por aquí, ahí podéis seguirme también en Twitter. Eh, aviso antes de nada, soy un polizón. <laughs> ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Eh, os lo he comentado antes de, de empezar. Eh, aunque me dedico profesionalmente al desarrollo web, no es WordPress mi base habitual de trabajo. ¿Eh? Si he hecho proyectos con WordPress, ¿quién no ha hecho proyectos con WordPress y si se dedica a esto? Pero eh, digamos que seguro que muchos de los que estáis eh, viendo esta presentación tenéis mucha más experiencia que yo en desarrollo con WordPress. Lo que pasa es que yo aquí quiero aportar un granito que viene también de una experiencia profesional y de eh, algo que he detectado que en el mercado puede tener mucho interés para que eh, os desarrollen por aquí. Vale. Entonces, voy a, voy a presentar tres palabras o tres cosas, eh, luego las vamos a ver, eh, que nadie se asuste, eh, luego vamos a ver con un poco más de detalle qué son. Pero WordPress ha hecho una apuesta desde hace algún tiempo por abrirse camino eh, hacia, hacia aspectos un poco diferentes a lo más habitual. Y yo sé que en las WordCamps, en las meetups, el tema de la, del REST API es, es de los más solicitados y pedidos, ¿no? Que es una REST API. ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Qué nos puede aportar WordPress para eso? Bueno, pues luego lo veremos. Esta es una de las grandes palabras de hoy. La otra es el editor de bloques. No vamos a ver nada del editor de bloques hoy. No es el objetivo de la, de la charla, pero con el editor de bloques, el famoso Gutenberg, yo hace poco que me he enterado que esto ya no se llamaba Gutenberg y que era el editor de bloques. El eh, WordPress ha dado un salto de gigante hacia algo que se parece bastante a lo que vamos a ver hoy. ¿eh? A externalizar, a sacar hacia afuera parte de la funcionalidad. A que el editor fuera mucho más completo, pero utilizando una tecnología que quizás no es eh, la, la que habíamos utilizado hasta ahora y que ha, ha hecho que ¡pum! nos explote la cabeza, ¿no? Y eso ha sido gracias a. JavaScript. Ya lo dijo Matt, que había que aprender JavaScript, ¿no? En, en WordPress se utiliza mucho React, también se utiliza jQuery. Bueno, pues luego vamos a ver también qué podemos hacer con esto de JavaScript. Eh, vamos, primero de todo, a trocear WordPress. El, el título de la presentación era ese, ¿no? Desarrolla para WordPress con la mitad de WordPress. Bueno, pues vamos a de intentar a hacer ahí como, como Sushi, ¿no? Bueno, como Sushi no, como el tartar. ¿eh? Vamos a, a trocearlo. Vamos, ¿de qué está hecho WordPress por dentro? Eh, esto es un gráfico... Muy simple, eh, hiper simple. No, no, o sea, no se puede simplificar WordPress en cuatro cajitas, pero es para que veáis por dónde quiero ir. Tenemos el core, el núcleo, donde está la base, lo primero que tenemos cuando hacemos una instalación de WordPress básica. Luego tenemos los plugins con los que vamos extendiendo la funcionalidad y que son una de las grandes eh, bueno potenciales que tiene el ecosistema de WordPress. Y ya sabéis que de, debajo de todo esto funciona una base de datos que es donde se almacenan nuestros posts, las configuraciones de los plugins y y demás. Y ahí a la derecha, lo he puesto así como de lado, ocupando un montón de espacio están los themes, las plantillas. E ese universo, ¿no? Th theme forest sí, sí, no me peguéis. Yo también he comprado plantillas en theme forest. estudio press Génesis, todas esas que nos dan tanta, tanta, tanta eh, funcionalidad que parece que es difícil que lo veamos así, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que, que ha quedado un hueco. Ya sabéis que el, el cerebro tiende a cerrar las figuras geométricas. O sea, cuando te presentan un cuadrado con tres lados, tiendes a poner tú eh, sí. físicamente la cuarta, la cuarta línea. Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora cuando os vaya explicando qué es una REST API o cómo funciona en WordPress y por qué es la base de todo lo demás. Eh, hay una mm, cosa en la documentación de WordPress que es una documentación genial y que, bueno, aparte lleva un montón de años desarrollándose, que es una cosa que la llaman Common NAPI, ¿no? Que es como una especie de categoría general donde entran todas las APIs que tiene internamente WordPress. No, no, tranquilos, que no vamos a ver una por una, ni mucho menos. Pero la lista en la documentación es toda esta. Se pueden controlar diversas partes de, de, nuestro, de, de, de lo que hay por dentro de, de WordPress. Y ahí he señalado que una de ellas es la de REST. ¿eh? Pero hay otras, como por ejemplo una muy famosa cuando hacemos queries en, en los plugins y demás para capturar los últimos posts de un blog o demás, que es la uh, Database API. Este gráfico. Eh, fijaros que ya aparece el logotipo de WordPress porque quiero que no perdáis el sitio donde está. ¿eh? El sitio donde está el WordPress porque vamos a ir deshaciendo este, este cuadrado grande en, en trozos diferentes. Tenemos eh, lo que veíamos antes: el core, los plugins y la base de datos. Simplificándolo mucho. Vamos a imaginar que todo esto se comunica entre sí por dentro a través de todo eso que veníamos a ver en la, en la lista del, del Common API. ¿eh? Todas esas eh, herramientas que hay internas dentro de la programación para poder hacer cosas como por ejemplo conectar un plugin con la base de datos para capturar información. Y todo eso al final acaba en, un, eh, en una plantilla, acaba viéndolo el visitante. El visitante acaba viendo un listado de posts. Eh, la lista de los comentarios o lo que sea. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a quitar esa parte. ¿no? Vamos a decir, bueno, imaginemos que en WordPress no hay plantillas. <laughs> así que es casi eh, ridículo pensar algo así porque gran parte de la popularidad de WordPress es precisamente esa, las plantillas. Y llego yo y aquí, en trinchera de WordPress, eh, la, la corto. ¿no? Bueno, eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué ponemos ahí? Bueno, pues eh, lo, lo que podemos poner ahí. Es esto. Si os dais cuenta, de paso de un gráfico a otro para que lo veáis, es como que nos hemos quedado solamente con una parte ¿eh? de, de WordPress. Luego hay otra cosa que se llama el frontend, que, que sería lo que la parte visible, la parte que el usuario va a ver, y entre medias está el REST API, el REST API. Ahora vamos a ver un detalle de cómo es el REST para que entendáis cómo funciona esto. Fijaros que sigo manteniendo el logotipo de WordPress a lo largo de todo esto. No estoy haciendo mención específica al panel de administración. Evidentemente está de esa parte. Nosotros lo que queremos aquí es aprovechar al máximo todo lo que nos da ya WordPress en cuanto a los paneles de administración, el poder crear contenido. No queremos perder nada de eso, aunque luego veremos que sí que hay algunas cosas que vamos a perder. Pero bueno. Eh, no puede ser todo perfecto. Um... Este sería un diagrama simplificado para que entendáis también cuando oís o nos oís hablar, o me oís a mí en el podcast hablar de backend y de frontend, como si eso fuera hablar de peras y de manzanas, pues que sepáis lo que es. no El backend es esa estructura que está en el servidor, ¿eh? que está en el hosting funcionando, que tiene eh, toda la lógica de negocio, que es como se llama, toda esa funcionalidad, y eh, vamos a poderlo conectar con algo que no sabemos todavía lo que es, que es el frontend a través del REST API. Entonces, vamos a hacer una analogía. Me voy a dejar un momentito para que me va agua. Y continúo, que me emociono. Vamos a ver, cuando vais a un restaurante, eh, tenéis un menú. Bueno, pues el menú es las opciones que tenéis y podéis elegir. Vamos a verlo ahora en una pequeña demo, pero el menú es la API. ¿eh? Es donde podemos elegir los posts, las categorías, eh, las tags, los usuarios, eh, qué plugins hay instalados, multitud de cosas. Nosotros podemos hacer un pedido. Un pedido es decirle al camarero, el camarero va a ser como las conexiones de Internet, pero el pedido va a ser decirle, pues mira, yo quiero eh, eh, berenjenas de primero y merluza de segundo. Y esa es la petición. La petición es lo que yo le pido a la API. Devuélveme el listado de post. Y eh, las, eh, los diez últimos comentarios. ¿eh? Ese es el pedido. El camarero va y va hasta la cocina. En la cocina, ahora veremos lo que es la cocina, preparan la comida, la comida viene de respuesta. ¿no? Entonces nos ponen los platos con la berenjena y con la merluza que, que habíamos solicitado. Esa respuesta es lo que nos devuelve la API. ¿Qué ha pasado en cocina? En cocina es donde está la chicha. En cocina es ese backend que hemos visto antes dibujado. Es donde está WordPress. Entonces. Esto sería, ¿no? Ahí tenéis arriba una cocina, sigo teniendo el logotipo de WordPress para que nadie se pierda. Y fijaros cómo eh, en el mundo actual eh, se puede distribuir la comida de muchas maneras diferentes. Puede ser en el restaurante allí sentados tranquilamente, pero también lo puedes pedir a domicilio y eh, te lo trae eh, Globo. O vas al Macauto o a cosas parecidas y lo recoges en el coche. Eso quiere decir que eh, eso de sentarse en la mesa, pedir y que me traigan no es la única forma que se tiene para eh, poder conseguir comida, para poder conseguir que te la sirvan. Y aquí he puesto tres y puede haber muchas más. Eh, es para que entendáis la importancia que puede tener desacoplar la parte del consumo de la comida, o sea, esa parte de la API, siempre y cuando sepamos que tenemos que pedir. Así que vamos a hacer eh, una pequeña demo. Por Dios, que nadie se me asuste ¿eh? con esto que vamos a ver. Entonces, eh, seguís viendo mi pantalla, supongo, y... Eh, vale, eh, esto que tenéis aquí es eh, un resultado de la API. Eh, os voy a enseñar solamente eh, esa URL, es un WordPress instalado en un servidor normal y corriente. Luego os voy a enseñar qué plugins están instalados, pero ya veréis que esto viene por defecto así. O sea, no hay que hacer nada específico con las versiones actuales de WordPress para tenerlo en marcha. Pero yo ahora me voy a ir a un programa que se llama Postman. Eh, en cada diapositiva, como luego os las compartiré, pues viene una serie de, de, de páginas y, y de información. Y eh, en Postman es una herramienta para eh, que poder hacer las consultas a la API, pero eh, bueno, que sea un poquito más eh, llevadero el poder leer lo que tenemos ahí. Antes de pasar a esto... Que se me había olvidado, eh, hay una documentación específica para WordPress para utilizarla en Postman. No hace falta utilizar Postman para consumir la API ¿eh? de, de WordPress, pero suele ser un buen punto de partida para saber lo que estamos haciendo antes de empezar a conectar nuestro frontend con nuestro backend. Entonces, una de las peticiones que podemos hacer, por ejemplo, es esta que tengo aquí. Eh, este. Mmm, eh, esto es un, eh, un token para cambiarlo por la URL de, de mi sitio web. Y si hago una petición, me tiene que devolver los últimos cinco uh, posts publicados por fecha. Si le de, de enviar, aquí se pinta. ¿Veis que el resultado eh, es como.? Vale, yo me entero de lo que hay, pero aquí no, hay, no está el diseño. No, aquí están los datos eh, eh, de base. ¿Veis? Aquí está el HTML. Eh, la, la página es bastante eh, larga y hay información: que tags. Eh, los bloques que están inscritos ¿m? y luego otra serie de información, un montón de información, tanta que merece la pena verla aquí. El sitio eh, que, que, que está cargándose... Eh, para que veáis que no os miento y que esto existe, es este. ¿eh? Entonces eh, lo que he hecho es, pues es como si hubiera venido a la home de una instalación normal de WordPress y eh, bueno, he hecho una eh, he instalado DummyPress eh, Fake o FakePress, no me acuerdo cómo se llama el plugin y, mira, tengo por aquí, FakerPress y he creado un contenido de prueba ¿eh? no, no tiene nada más que eso y este es el, el primer eh, contenido que viene, que ah, si sí, no me equivoco Estará por aquí y veis que es el mismo. El título es el mismo. Consecuatur, estos nombres tan, tan prácticos. Esta lista que veis aquí a la izquierda viene de ese, de ese otro enlace que, que os he pasado y que permite. Hacer esa bueno, pues tener aquí todo lo que tiene la API. Este es nuestro menú. Esto de aquí a la izquierda es nuestro menú. No solamente post, veis que podemos recuperar lo que tenemos en la Galería Media, ¿no? Las categorías, los comentarios. Y para todos existe la opción de poder capturar la información o de crear cosas nuevas. En esta presentación vamos a ver sobre todo cómo capturar la información, no tanto cómo guardarla en, en WordPress, porque requiere más pasos. ¿no? Y esto pues, es, una, es una introducción al desarrollo, sobre todo pensando en los, en los themes. Así que eso es más importante. Eh, aquí tengo más ejemplos. ¿no? Por ejemplo, eh, con, con un pequeño modificador eh, pues me da más información acerca de cuáles son las rutas, las, eh, las URLs. Esto lo bueno que tiene es, aparte en la documentación de, de WordPress, en esta propia documentación tenéis aquí todos los parámetros que se pueden utilizar para capturar la información que queréis. Esto es imposible sabérselo de, de antemano. Surge. De la necesidad, que es una de las cosas que, que os quiero contar. Estas cosas surgen cuando vas necesitando y que dices, pues yo solo quiero cinco eh, contenidos y quiero que vengan ordenados, pues en vez de por eh, fecha, por eh, orden alfabético. Bueno, pues ahí tenéis parámetros para ir modificando. En nuestro caso, pues hemos puesto que por página tenga eh, cinco, cinco elementos. Vale, no, no, no achucho más con esto. Tenéis el enlace en, en, las, eh, en las diapositivas y además, bueno, también hay, hay un curso de, pues continúo. Después de la primera demostración, continúo. Eh, ¿qué, ¿Qué es esto? Bueno, yo creo que el móvil de la derecha es falso, pero me, me vino bien la captura, porque además ahora que está el tema catente este del móvil y que no se ha celebrado, eh, pues eh, no, parece que es más de pega aún y estoy convencido que es de mentira. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que ¿No es el Samsung Fold? No, no sé, a mí me parece tan... Eh, como no tenía ninguno en la mano Sí, creo que eh, es el Samsung Galaxy Fold eh, sí. Pues claro, con, con ese doblez parece que es un papel que está puesto ahí bueno. sí. <laughs> Lo que hay a la izquierda eh, podría ser una foto eh, que, que podría haber hecho mi padre, ¿no? Ese es un teléfono Motorola eh, de los de Moviline, cuando no existía Movistar, y era Moviline, lo anunciaba Perico Delgado, los más viejos del lugar, quizás lo recuerden, al menos aquí en España era promotor de esto, eh, y era un teléfono muy antiguo, y el teléfono de la derecha se supone que es un teléfono muy moderno. Al final, los dos son teléfonos. Quiere decir, sigue siendo el mismo concepto, movilidad eh, eh, y tener la posibilidad de hablar con quien quieras. Evidentemente los tiempos han cambiado mucho y ahora en el móvil podemos hacer cosas que ni se soñaban hacer cuando eh, el único teléfono que existía era el de la izquierda y ya tener un terminal que era un pequeño zapatófono, era eh, una auténtica maravilla. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, pues porque WordPress también se ha tenido que ir eh, adaptando eh, a los cambios y tenemos que ser capaces de eh, adaptarnos a ellos ¿no? y, 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 seguir, y seguir avanzando eh, en, en ese sentido. Vamos a ver eh, primero algunas ventajas que tiene eh, todo esto que os estoy contando y luego vamos a ver algunos inconvenientes ¿eh? para que veáis. Vamos a tener eh, código de prueba, o sea, vais a ver webs hechas con la metodología que, que, os, que os voy contando. Eh, entre las ventajas que tenemos si utilizamos este modelo donde tenemos el frontend separado del backend, tal cual el gráfico aquel que, que hemos visto y utilizando la REST API, es que utilizamos tecnologías de navegador, utilizamos JavaScript. Eso quiere decir que estamos más cerca del usuario. Aunque el contenido esté en la base de datos, esté en el backend, eh, nuestras creaciones están pensadas para que el navegador las tenga optimizadas, de tal forma que puedan ser más rápidas eh, y puedan tener mmm, bueno, mejores puntuaciones. Ahora vamos a ver algo más de las puntuaciones. PWA. Este es un concepto que seguramente hayáis visto alguna vez en alguna presentación. Significa Progressive Web Applications y es. Eh, algo que es progresivo, como el nombre indica. O sea, no hay una forma, bueno, sí hay una forma de medir lo que es Progressive Web Applications, pero digamos que tu web se puede ir adaptando a esto poco a poco. ¿no? Hace poco escuché que eh, la, una plantilla de las que se utilizan en las WordCamps ya es PWA, ¿no? a través del de, sistema de WordPress. Las plantillas de WordPress pueden ser perfectamente PWA, pero el coste para conseguirlo es mayor que si el desarrollo se hace a través de, eh, de, de estas tecnologías que os voy a explicar luego. ¿Por qué? Porque son más modernas están pensadas precisamente para que esto sea su potencial. Entonces, el PWA es algo que ojalá podamos alcanzar, pero va desde tener un botón eh, para un icono en el escritorio del móvil para poder abrir nuestra web directamente a tener acceso al contenido de forma offline. O sea, hay un abanico inmenso. Google te va a querer más. ¿Y por qué te va a querer más? Porque vas a sacar mejores notas. En, eh, en Lighthouse, que ya sabéis que es ese sistema que tiene Google eh, en Chrome para medir las puntuaciones. Ahora bien, os explico qué es esto que estáis viendo en pantalla. En la parte de arriba es una página de un post de ese que hemos visto de prueba y esa es la auditoría que ha hecho. Si os dais cuenta, tiene mm, buena puntuación en algunas y no tan buena en otras. Y la de abajo es eh, la misma prueba hecha con eh, una, un aplicativo que vamos a ver luego. Y diréis, hombre. Danielito, nos estás colando aquí el gol, porque ahí viene que en performance tiene menos nota. Eh, bueno, por pues supuesto un asterisco. Tiene menos nota porque la plantilla no incluye eh, algunas cosas que sí tiene la plantilla 2020, que creo que es la que está por defecto en este WordPress, que está optimizada. Mientras que la que está debajo, esas puntuaciones son peores porque no está tan optimizada, aunque sea de una herramienta de estas que, que os comento. Pero si os dais cuenta, ya viene la marca de que es Progressive Web App, eso a Google le, le gusta, y sin hacer ningún esfuerzo en SEO, ya me da un 100 en, en SEO. Eh, las mejoras en las buenas prácticas es porque algunas imágenes no tenían el tamaño adecuado a la pantalla, o sea, eran demasiado grandes. No habíamos cogido una versión más pequeña, que eso WordPress lo hace por nosotros. Es más escalable. No voy a entrar mucho en este tema, porque es eh, bueno meterse en, quizás en camisas de once varas, pero tenéis que pensar que eh, hay veces que el, el número de peticiones de una web es tan grande que puede echar abajo la base de datos, ¿eh? que puede echar abajo un sistema. Si podemos conseguir que eso uh, se resuelva con menos consumo de recursos en el servidor, pues haremos que la web funcione más tiempo con mejor salud. Incluso podemos crear pequeños clones de nuestro frontend. ¿Por qué digo esto? Eh, cada vez estoy más interesado por el tema de eh, hacer las cosas un poco más sostenibles. También el desarrollo. Eso de tener mm, plantillas de CINFORES que cada vez que cargas una página se bajan 100 megas entre el JavaScript, las imágenes a máxima resolución, el Elementor, el no sé qué, y va enganchando, pues para el planeta no es muy bueno se consume bastante más energía que si optimizan los recursos. Ya no solamente es que Google te quiera más, sino que además eh, consigues también eh, que cuidar un poquito el medio ambiente. Y esto también nos tenemos que aplicar. No solamente es la cuestión de no llevar bolsa de plástico a la compra. Eh, y por último, eh, o, o casi último, tu trabajo tiene más valor. Esto no lo hace cualquiera. Estas cosas que estamos contando hoy, esto no lo hace cualquiera y cada vez se pide más. Y cada vez se pide más. Aunque ahora vamos a ver una contrapartida dentro de un momento a esto. Sí quiero eh, explicaros qué es esto del Golden Hammer. El Golden Hammer es un defecto que tenemos todos los que trabajamos con eh, gestores de contenido, ya sea WordPress, en mi caso muchos años Drupal, Joomla y demás, que es pensar que la herramienta que tenemos vale absolutamente para todo. Entiendo que cuando el presupuesto es el que es o estamos nosotros creando nuestro propio negocio. Los recursos son los que son. No tenemos pasta para pagar a 20 programadores para que nos hagan el trabajo. Pero tenéis que tener en cuenta que hay veces que no todo hay que resolverlo a base de eh, instalar plugins. Al menos esa es mi manera de verlo. ¿Mm? Hay veces que los desarrollos pueden estar hechos más a la medida y eso es lo que hace que aportes más valor en el trabajo. Instalar plugins eh, hay mucha gente que es capaz de hacerlo, pero hacer desarrollos a medida hay menos. Por tanto, creo que tu trabajo gana valor. Eh, un repaso para que os pongáis un poco en situación a qué cosas, a qué casos se pueden plantear para uh, hacer o construir con eh, este tipo de desarrollo. Pues eh, para blogs está idóneo. ¿Mm? Eh, de hecho es el ejemplo que, que vamos a ver. Crear un blog, eh, publicarlo y tener una funcionalidad mínima. Y no tenerte que preocupar, por ejemplo, de cosas como eh, la seguridad, porque puedes incluso generarlo en, eh, en tu entorno local. Eh, es bastante práctico ¿eh? para tener un pequeño blog y para irlo actualizando calculadora de precios puede ser calculadora de cualquier cosa cuántas veces hemos hecho una calculadora que tiraba de unos datos en no sé dónde y que mostraba los datos en, en una web. Pues algo tan específico como esto se podría resolver con este sistema porque bueno, pues, eh, podríamos tener nuestro WordPress instalado WooCommerce con unos productos y a través de la API capturar esa información y pintarla en pantalla. Eh, conseguir eh, listados que se filtren. Nada más escribir, que no haya que esperar a que el servidor eh, ejecute toda la petición de la búsqueda que tenemos que hacer y que tarde un poquito más y tal. ¿no? Pues gracias a estos sistemas se puede hacer de inmediato. De hecho, si entráis en danielprimo.io barra podcast, ese filtro funciona de esta manera. Eh, algo que se le podría ocurrir a alguno, es decir, bueno, pues yo tengo un solo WordPress con toda mi información y luego voy construyendo pequeñas webs de nicho que cargan solamente a través de la API los posts de una categoría o las páginas de una categoría. Un solo WordPress, 10, 15, 20 sitios de nicho, cada imaginación eh, al poder y además están optimizados para el buscador, mejor imposible. Integración con otros sistemas o captura de datos desde otras APIs, no me tengo más ahí. Algunas desventajas. Esto está en constante cambio. Tanto es así que es difícil encontrar. Eh, aparte, sí, sí, en todas las páginas de los eh, eh, de las herramientas que vamos a ver, en todas eh, hay un showcase, ¿no? Hay un. Eh, fulano ha hecho esto, tal compañía ha hecho esto otro. Es cierto, ya hay casos reales de uso y hay mucha gente utilizándolo. Pero es una evolución que como es tan reciente todo, eh, está en constante cambio, entonces es difícil encontrar a veces eh, documentación, información, eso tenéis que tenerlo en cuenta. El desarrollo es más manual, o sea, hace falta eh, tener más paciencia. Los mismos ejemplos que he hecho yo eh, para esta presentación no funcionan a la primera a veces. ¿eh? Entonces, estamos acostumbrados, porque es una herramienta muy eficaz, en WordPress las cosas se instalan y funcionan. Pero eh, con este tipo de desarrollos tienes que tener más conocimientos técnicos. Eso es, eso es evidente. Entonces, quizás es mucho más para un perfil de gente que quiere desarrollar, que quiere aprender a programar o que quiere aplicar lo que sabe de programación a, eh, a aportar más valor a lo que se puede hacer gracias a eh, WordPress. Esta sí que es esencial, porque creo que está seguro que sí. Si no lo habéis preguntado, <laughs> me adelanto a la, a la pregunta. ¿Qué pasa eh, con eh, yo qué sé? Tengo instalado WooCommerce o tengo instalado Sensei o tengo instalado LearnDash. Para mí es vital LearnDash, ¿no? Ese, ese plugin eh, que, que hace que tu WordPress se convierta en una herramienta educativa. Bueno, pues todo eso se pierde. Eh, tienes que desarrollarlo a mano si quisieras hacerlo. Para esos casos quizás no es buena idea utilizar este sistema. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque al final todo el trabajo que te da el plugin tú lo pierdes. Pero para proyectos específicos, que sean es un poco a lo que voy yo, si no lo habéis notado, eh, sí, sí que funciona. De acuerdo. Entonces, luego veremos qué cosas hay que tener en cuenta o qué cosas perdemos de base y que tenemos que pensar en cómo solucionarlas. Esto es ideal para pequeños constructores, ¿eh? para gente que le gusta eh, construir cosas poco a poco. Bueno, vamos a, a la palabra eh, frontend. Bebo otro sorbito de agua. Vamos allá. Teníamos esto, vuelvo a este gráfico, es muy importante. Aunque solo os quedéis con una cosa de esta charla, que os quedéis con esto porque son palabras bastante machaconas y que vais a escuchar en muchos sitios. En el backend está WordPress, WordPress ya sabéis que se basa en PHP y en una base de datos que puede ser MariaDB o MySQL. Eh, está esa REST API que es la que nos conecta con el mundo, la que saca la información y también la puede meter. Y el frontend, vale. A ver, Arielito, ¿cómo resolvemos el frontend? Porque llevas aquí un rato hablándonos de las bondades, pero no ha resuelto nada realmente todavía. Bueno, eh, aquí es como que se te abre un mundo, ¿eh? Eh, eh, te explota la cabeza, pero es como un universo paralelo. Tú vienes de estar eh, dentro de, de WordPress, ¿no? con, con, toda, eh, con esos miles de, de plugins. Soluciones, eh, trocitos de código, que pues, son codes, cosas que puedes pegar, que hacen que esto funcione, que el otro también, montas negocios con eso, ¿no? Eh, y, y bueno, pues vas acumulando ese, ese conocimiento. Y ahora llego yo y te digo que no, que hay otro mundo mucho más grande eh, fuera de esto. ¿eh? Y vas a decir, bueno, pues no te compro, no, no. Bueno, voy a ver, voy a intentar que, que, que sí que me compres para que veas las ventajas. Bueno, por eso tengo ahí a esa, a esa persona mirando a las estrellas. Um, os explico el gráfico. Eh, digamos que salimos de ese WordPress que hace de, de backend y tenemos varias soluciones posibles para eh, construir ese sitio web. Eh, con, con todas esas ventajas que hemos visto antes, ¿no? eh, Veis que hay dos cosas que están conectadas a través de la API, de la REST API, ¿no? Un sitio estático y un frontend desacoplado. Bueno, pues son, son las que vamos a ver. Son, son, por así decirlo, el destino. La primera ruta, esa que pone JavaScript y, y que va al fin, que va a la plantilla, realmente ya la estáis usando. Si alguien ha utilizado jQuery, por ejemplo, para mm, alterar cosas que pasan en los formularios o eh, que se abran o que se cierren paneles o capas. Eh, ya está haciendo eso, ¿eh? ya, está, ya está funcionando con eso, o sea, no está tan lejos. Pero para sacarle más provecho, hay que ir un poco más allá. Incluso si habéis utilizado llamadas de Ajax, ya sabéis que, que WordPress hace el mismo, ¿no? Tiene ese, esa ruta WP Ajax, que es donde se pueden hacer las peticiones, los paneles de administración, las cosas que se actualizan sin recargar la pantalla. Bueno, realmente ya está en esa primera, en esa primera ruta. Ahora hay que intentar ir a las otras dos. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo empezar o cómo empezar o más bien cómo saber cuál es la base de esto y ahora os hago una pequeña pequeñísima demostración eh, sí sí vamos a programar pero es tan sencillo que, eh, que quiero que veáis cómo defectista es esto se puede desarrollar en javascript utilizando el javascript de base. ¿Eh? Que es el Vanilla JavaScript, que bueno, no tiene logotipos, el logotipo es ese que tiene fondo amarillo. React, eh, oh, el sueño dorado. Todos los desarrolladores de WordPress ahora quieren aprender React porque el editor de bloques está en React. Perfecto, ideal. El editor de bloques es una herramienta excelente para empezar, pero que sepáis que hay otras muchas más cosas que valen para hacer eso mismo, porque estos frameworks de JavaScript tienen muchas similitudes entre sí. Yo recomiendo utilizar Vue. Utilizando, recomiendo, recomiendo utilizar Vue porque es mucho más sencillo aprenderlo a pesar de que React no es excesivamente complicado. Pero es que Vue lo ha desarrollado una persona, ahora son más. ¿eh? Lo desarrolló una persona y entre sus eh, características lo pone, ¿no? que es un framework progresivo. Vas aprendiéndolo a medida que lo vas utilizando. Y de hecho, lo vamos a hacer ahora mismo. Svelte es una cosa relativamente moderna y Angular es como bastante más grande. ¿no? Es de, eh, Angular es de Google, eh, React es de eh, Facebook, ¿eh? para que sepáis las eh, referencias. Vais a encontrar referencias a, a esto eh, seguro si, si miráis. Vamos a, vamos a hacer una, una pequeña demo. Eh, va a haber unas líneas de código que nadie se asuste, es muy sencillo. Tampoco voy a explicar lo que es View, pero sí quiero que veáis el efecto final. Vale, entonces me vengo aquí. Ya tengo un poquito de camino, de camino andado. Voy a hacer la letra un poco más grande, ¿no, Ivonne? Para que se vea mejor. Sí, está así, creo que se ve bastante sí, bien. Se ve bien. Bueno, tenemos un listado de post totalmente de, de postizo. ¿eh? Y, y lo primero que voy a hacer, esto es Codepen, eh, Codepen.io es una herramienta para eh, bueno, pues poder hacer pinitos en programación o, o, o en JavaScript o CSS sin necesidad de tener que instalártelo en, en local. Y lo primero que voy a hacer es aquí eh, en Settings, le voy a decir que quiero agregar eh, View. Y lo que va a hacer él es buscarme en la web eh, y decir, pues, eh, view. Y, y lo que hace es, eh, va a cargar view directamente, sin yo tener que poner el script ni, ni tener que hacer nada. ¿no? Y en CSS vamos a cargar eh, Bootstrap. ¿No? Cargamos Bootstrap, la versión 4. Entonces ahora, si todo ha ido bien... Pues en algún momento me imagino que aquí debería de salir <laughs> que, que, eh, ya, ya empezamos <laughs> esto es hacer una demo y que algo casque, vamos a ver un momento a ver si está todo, aquí está uh, Bootstrap y aquí está Vue, seguro que es la caché seguro que es la caché fijo vamos a quitar esto Está probado, aquí está. Vale. Bueno, ahí tenéis el, el resultado de algo estático. ¿eh? Esto es estático. Vale, pero yo quiero hacerlo dinámico. Bueno, entonces eso que tenía ahí, que, que tenía como que, que está aquí escorzo, Esto es una forma de, de arrancar View. Está fallando, pues, porque seguramente hay alguna cosa que, que no haya escrito bien de momento. ¿eh? Entonces, lo único que os digo es que es como que va a abrir una instancia de View, o sea, va a enganchar este app que tenemos aquí. A la izquierda en, nuestro, en nuestra plantilla con esto eh, que tenemos aquí en nuestro JavaScript. ¿vale? No necesitáis saber más. Esa es la forma de engancharlo. Vamos a eh, describir, vamos a decirle que vamos a tener unos datos. Este data se llama así, ¿eh? es la forma de definir, digamos los campos, ¿eh? ya que estamos trabajando, venimos del mundo de, de WordPress, los campos, el title, el body, el description, el excerpt, no, pues todo esto, bueno, pues aquí nosotros podemos generar el nuestro y vamos a decir que son los post. Y además el valor de inicio que sea eh, nulo, ¿eh? que, que sea un valor eh, vacío. Vale. Y entonces ahora viene la, la magia. Porque lo que voy a hacer es traerme los posts que habéis visto antes ahí revueltos en el Postman, me los voy a traer y los voy a pintar aquí. Vale, ¿Y cómo voy a hacer esto? Bueno, para, para hacer esto... Eh, vamos a utilizar eh, los que hayáis trabajado con, eh, con jQuery, habéis trabajado con Ajax, eh, lo, lo hacéis así. Existen cosas nuevas en JavaScript para poderlo hacer que no son de Vue ni de React, sino que están dentro del propio, eh, del propio JavaScript del navegador. Eh, entonces, vamos a utilizar un evento de los que tiene eh, Vue, que es cuando eh, se ha creado la instancia. Created. No voy a entrar aquí, pero digamos que esto se ejecuta antes de que veamos nada en pantalla. Y le vamos a decir que queremos hacer un fetch. ¿Qué es un fetch? Bueno, un fetch es una captura eh, de una URL externa. Entonces, voy a copiar y pegar la URL que la tengo por aquí. ¿eh? Y esa URL es no, ni más ni menos que lo que hemos visto antes en el Postman. Los últimos eh, posts del blog, los cinco últimos. ¿eh? Vale, esto cuando lo ejecuto me devuelve un, eh, una cosa que se llama promesa. ¿eh? Y las promesas lo que hacen es devolver algo. Entonces vamos a decir que devuelve una cosa que se llama response. En response está todo lo que devuelve la API cuando eh, eh, hacemos esa, esa petición. Y ahora, un poco como por arte de magia, vamos a convertirlo en JSON. Bueno, aquí sí que. Me tenéis que creer que hace estas cosas. Esto a su vez devuelve otra promesa. Vamos a poner el punto aquí, que si no parece que se está liando. Ahí. Devuelve a su vez otra promesa. Y ya acabamos. ¿eh? Esta es la última, que es el resultado, que es donde tengo la, los datos. Y lo que voy a hacer es decirle que los posts que teníamos definidos aquí arriba, o sea, nuestro campo post, sea igual al resultado. ¿Mm? Ni más ni menos. Esto es lo que, esto es lo que quiero hacer. Vale. Si, si esto ha funcionado bien. Quiere decir que yo puedo tener acceso a esos posts desde el HTML, que no hace más que cambiar aquí abajo, ¿eh? porque son las imágenes las que van cambiando. Entonces, yo lo que hago es eh, cargarme eh, eso que es estático y voy a hacerlo eh, dinámico. Voy a, voy a convertir lo que tenía eh, estático, lo voy a convertir en dinámico. Vale, entonces aquí veis que tenemos eh, esto. Que lo que va a hacer es recorrer, es como un bucle, como el loop de, de las plantillas de, de WordPress, va a recorrer los posts, y dentro de este eh, div vamos a tener una variable que se llama post disponible para hacer lo que queramos con ella. Vamos a sustituir este dummy title por el título eh, real del, del post. Vamos a ver si esto ha funcionado. Bueno, pues no ha funcionado. <laughs> Vamos a ver. Uh -huh. Vale, pues como tenía aquí, eh, eh, estas cosas en las demos siempre pasan. Eh, así que no hay problema, porque lo que hago es. Va, que va. A, los buenos no, <laughs> a los buenos no nos pasa eso. Ah, amigo. Bueno, más que ya lo tenía aquí eh, preparado. Vale, y eh, esta es la solución buena. No cambia mucho con respecto a la anterior. ¿eh? Eh, simplemente es la, es la misma, pero hay que tener siempre una, una segunda. Eh, unas un en la manga. Eh, seguramente haya hecho algo mal, pero no quería repasarlo. Y como veis, aquí sí que tengo las mismas informaciones. Aquí está el famoso consecuatur, tal, 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 que teníamos aquí. ¿eh? Es lo mismo. ¿eh? Entonces, eh, esto lo tenéis en las, eh, en las notas del, de la presentación y lo que hemos hecho es capturar, por ejemplo, vamos a irnos a este post title renderez. ¿Eso de dónde viene? Venga, me vengo aquí. ¿eh? Este es el listado, el mismo listado que estamos cargando en el codepen. Y el title es esto. Es eso. ¿Mm? Hay otro más complicado, por ejemplo, eh, el, el enlace. Bueno, no es que sea más complicado, pero así veis eh, ¿dónde está? El enlace estará aquí. ¿Mm? Y hace que esa ruta se pinte en el botón del Readmore. ¿Mm? Vale, bueno, pues esta, esta es la. ¿Puedes esta mostrar es la del... otra vez eso? Un poco sí. más lento, cambiar de pantalla. Que no sé si vale. hay un poco de lag. Eh, vale. Esto en el postman donde hemos hecho la petición a la API. Eh, la, es la petición es pedirle la información eh, de los cinco últimos posts. Entonces, esto viene eh, segmentado es como en una colección, cada llave es uno de los posts. Lo que estoy haciendo es reducirlo de tamaño. El primero es el famoso consequatur ¿sí? que, que habíamos visto antes. Y en eh, esta ruta, en cada, cada elemento del objeto se separa con un punto, es post. Title rendered me voy otra vez al view y ahora estoy en view y veis que eso coincide vale esa es la forma de encajar una cosa con la otra pero los datos vienen de ahí y cada vez que yo actualice la información en WordPress eh, se va a actualizar aquí ¿eh? se va a actualizar aquí de hecho me voy a atrever a hacerlo porque creo que esto no debería de fallar en ningún caso vamos a editar esto madre mía que lo va a romper a ver, a ver si no lo rompemos. <laughs> vamos a poner aquí algo que es muy evidente que no es eh, por defecto. Hacemos el update. Venimos aquí. Y, bueno, vamos a ver si conseguimos que lo vuelva a relanzar. Ahí lo tenéis. ¿eh? Ni tropa ni cartón. Ahí está hecho. Vale, continúo. De acuerdo. Eh, una de las cosas que seguramente ya os hayáis dado cuenta que pasa es que hemos convertido algo que era muy cómodo, <laughs> ya habéis visto que no funciona la primera incluso, algo que era muy cómodo, que era nuestro WordPress, donde ya tenemos todo preparado, ¿no? una plantilla estupenda, además optimizada, que nos devuelve todo. De repente ahora tenemos que tener un WordPress instalado, vete a saber por ahí, da igual, el hosting, y, eh, y luego también una cacharra de estas, un code pen o nuestro desarrollo local. Así es. Esta es otra de las desventajas desde el punto de vista de la comodidad. Hasta ahora todo lo teníamos en un, una cosa que se llama monolito, ¿no? Esa caja que veíamos antes se llama monolito. Todo está dentro del mismo sitio, es mucho más cómodo. Pero estos desarrollos nos empujan hacia afuera. ¿eh? Si, no, si no hubieran inventado la, la restapi, estaría, no estaríamos dando esta charla, así de claro. Pero como la inventaron, nos toca, <laughs> nos toca ponernos las pilas. Bien, eh, vamos a la otra parte. Si os acordáis, el trenecito con las maletas, vamos a ir a la, a la parte del sitio estático. Bueno, ¿Qué es el sitio estático? Eh, lo primero que os cuento es que hay plugins de WordPress para generar sitios estáticos. O sea, tú instalas el plugin en tu WordPress, le das a un botón, incluso los hay de pago, y de repente tienes ficheros HTML, CSS y JavaScript. Eso es un sitio estático, un sitio que no necesita ejecutar nada en el servidor, que tú lo tiras en una carpeta en tu ordenador abres el fichero en el navegador y funciona todo y todo se ve. Pero yo no voy a ver ninguno de esos plugins porque no los conozco y porque además creo que precisamente la alternativa que podemos ofrecer como eh, profesionales en todo esto es hacerlo con las herramientas que están facilitando esa, esa labor por fuera. ¿eh? No tienen nada de malo, pero yo no los conozco. Hala, ahí, toma gráfico. Todo, todo el mundo asustado. Ya ahora poco el código que encima nos plantas estos gráficos. Bueno, este gráfico está reaprovechado. No lo he hecho yo, pero me parecía que estaba muy bien. He incorporado algunas, algunas notas. Por ejemplo, vamos a ir de izquierda a derecha. Eh, en la parte de la izquierda está el contenido. Y ahí está el logotipo de WordPress. Siempre, ya sabéis, quiero que estéis situados y sepáis dónde está nuestro viejo amigo WordPress, ¿eh? al que estamos destrozando, le estamos quitando los, la, <laughs> varios, los brazos y los pies. Eh, esto que hay en el medio, ahora vamos a citar algunos nombres, son los generadores de sitios estáticos. Es un nombre muy desafortunado. Muy desafortunado, pero de estáticos tienen más bien poco. ¿Pero qué es lo estático entendido en el mundo de la web? Estas tres cosas: HTML, CSS y JavaScript. Esas son las cosas estáticas. Eso es lo que hace que Google los quiera más, porque se tarda mucho menos en cargar. Los navegadores están hechos para cargar estas tres cosas: las plantillas de CineForest, de StudioPress, de las que sean, lo que expulsan al final. Es HTML, CSS y JavaScript. Pero hacen un procedimiento, si se lanza desde WordPress, previo. Tiene que utilizar el servidor, tiene que ejecutarse cosas allí para lanzar estos ficheros. Y si nos saltamos ese paso y la gente ya ve directamente esto, pues mucho mejor, ¿verdad? Bueno. Eh, lo que hay en el medio son los generadores de sitios estáticos que os decía antes. Eh, también habréis visto quizás el concepto de Jamstack. Eh, no os liéis, estos son los americanos son muy buenos poniendo etiquetas a las cosas y todo esto está englobado dentro de esta forma de entender el desarrollo web. Ahí veis que no pone WordPress en ningún sitio, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque los primeros que hicieron esto utilizaban ficheros Markdown, que son ficheros de texto con un formato un poquito diferente. Así que tenemos JavaScript, tenemos API y tenemos, en nuestro caso, una W. Así que en nuestro sería JAO, JAO <laughs> Stack. Eh, algunos nombres quizás os suenen. Gatsby, Gridsom, Hugo, Exo, Jekyll, Frontity, Pelican, Nuxt, Next. Y tenéis muchos más en Staticgen.com, que es un sitio donde se recopilan todas las plataformas que existen en el mundo, o casi todas, porque yo creo que algunas se quedarán fuera, y eso que hay cientos, para generar sitios estáticos. No todas lo generan a partir de WordPress, pero sí la mayor parte. Yo creo que de esta lista todos son capaces de generar sitios eh, trayendo la información de WordPress. El primero o más popular fue Jekyll. ¿Eh? Que puede que os suene, que era la probeta que veíais en el, en el enlace anterior. Vamos a hablar de Frontity. Primero de todo, porque está hecho aquí en casa, está hecho en Madrid. ¿eh? Es un software que, aunque veáis que su página está en inglés, al eh, podcast vino Pablo Postigo, que es uno de los fundadores, y nos contó lo que hace. No está anunciado como un sitio, un generador de sitios estáticos, pero sí os digo que está pensado 100% en WordPress. ¿eh? Para que eh, bueno, pues, eh, eh, podamos crear. Este, este modelo de páginas eh, utilizando eh, simplemente las herramientas que, que nos eh, aporta Frontity. Vamos a ver, esta demo no tiene código, no que nadie salga al Un corriendo. momento, antes de, sí. de esto, Juan Manuel Cruz nos dice: los navegadores también soportan WASM como cuarto lenguaje de la web. Bien, sí, cierto es. El, el, el WebAssembly, eso es. será ¿eh? A mí no me digáis, yo no soy el dios bien, bien. del desarrollo. No, no. Pero WebAssembly está muy bien porque te permite hacer cosas que, que digamos que para juegos online está muy bien. Eh, bueno, esto es una web montada con Frontity basada en lo mismo que teníamos antes. Aquí está nuestro consecuatur tal. ¿eh? Lo que pasa es que eh, no se ha actualizado. Eh, luego veremos por qué no se actualiza esto así solo, ¿no? Veremos un, una forma de, de resolverlo. Pero si os dais cuenta aquí en los enlaces de arriba eh, ya veis que me lleva a páginas que sí que existen, con la misma ruta. Si yo copio y pego esta ruta y la pego en mi WordPress de origen, aquí tenéis la misma página. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, eh, Frontity está pensado para que eh, sea funcionar y listo. Y digamos que solamente si hacéis la instalación de Frontity, solamente hay que hacer un cambio en su configuración, que es esa. ¿Y qué es eso? Vaya, otra vez, nos hemos encontrado la ruta de la API. O sea, eh, simplemente con eso ya está funcionando una web basada en, eh, en, en Frontity, tan fácil como eso es verdad que el desarrollo o la evolución de los sitios basados en Frontity son más complejos, hay que aprender React eh, pero eh, bueno, según lo que nos contó Pablo eh, pues están evolucionando para que eso cada vez sea más sencillo ¿eh? y esto se pueda desplegar fácilmente en Internet. Vamos a hacer una cosa eh, que es eh, o si no, no Mejor no, que, que yo creo que ya sí, llevamos bastante tiempo. Vale, voy, voy a seguir y así vemos eh, otra cosita, pero quedaros ahí con, con el nombre de Frontity. Todo esto es que quería llegar aquí, porque también seguramente alguno ya tenga esta duda. Bueno, ¿y qué pasa con todas estas cosas? Porque me estás diciendo mucho hablar de posts y de páginas, pero ¿dónde están los comentarios? ¿Dónde está el buscador? ¿El registro de usuarios? ¿Las cosas de deseo? Eh, Sitemap el RSS, los formularios, la optimización de imágenes, y estas son las que me han ocurrido porque ya no entraba más en la diapositiva. Amigos, este es uno de, de los reversos de la moneda. A lo mejor no tenemos que tener todo esto. ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrados a instalar WordPress y tener todo esto funcionando, pero es que hay veces que no lo necesitamos, o hay, que, o hay veces que simplemente, eh, bueno, pues no, no, no aporta nada eh, tener determinada serie de cosas. Aquí, el inconveniente... Como puede ser visto como una ventaja desde el punto de vista técnico, es que para cada una de estas cosas hay que encontrar una solución. El, el buscador no nos vale ya. Eh, el, el de WordPress sí nos vale porque tiene la API y podríamos conectarlo. Los comentarios no, nos pueden valer los de WordPress, pero tiene que haber una conexión entre los comentarios que se hacen en la página que se desarrolla al final y, eh, la, eh, y, y, el, y el backend eh, en WordPress. Entonces, para eso, vamos a ver eh, otro grafiquito de estos. Nadie se asuste que este es estés bastante parecido al que hemos visto antes. Gatsby es una herramienta eh, muy popular para crear este tipo de sitios estáticos y es una herramienta por la que se puede apostar. ¿Por qué? Lo primero de todo porque ya ha tenido una inversión millonaria, ¿eh? con lo cual hay una garantía de futuro. Y luego porque quien lo empezó a desarrollar viene del mundo de los CMS, viene del mundo de Drupal, no es el mundo de WordPress, pero sabe cuáles son las dificultades a las que nos encontramos. Gatsby lo que hace es de una serie de, de fuentes de datos, como pueden ser las APIs que veis ahí, dibujadas aquí abajo, lo que hace es generar un sitio estático basado en HTML, en CSS y en este caso en React, que luego se puede desplegar en sitios eh, que son gratuitos, por cierto, ¿eh? este tipo de hosting es gratuito, no hay que eh, contratar. El, el servicio de hosting habitual porque estos los podemos desplegar en, 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 esta, en esta lista y en una que veremos un poquito más eh, adelante. Entonces, eh, esta demo también es, es bastante sencillita porque no, no os quiero enseñaros más que el, eh, la, la opción que, que tenemos que podemos utilizar. Eh, quería enseñaros dos cosas de Gatsby. Una de ellas es... Eh, este es el listado de plugins que podemos colocar en, en Gatsby, en este generador de sitios estáticos, para ir eh, construyendo nuestro sitio web. Eh, estamos muy acostumbrados en WordPress a utilizar los plugins, en Gatsby también. Por eso la lista actual de plugins para poder utilizar es 1681. Y si yo hago aquí, por ejemplo, una búsqueda de WordPress veréis que sale ya una lista no pequeña y además de cosas bastante específicas, como por ejemplo la conexión con Gravity Forms. Aquí viene documentado cómo hay que hacerlo. O, eh, bueno, pues, pues eh, conexiones con cosas que tienen que ver con Gutenberg y demás. La comunidad está muy viva y puede ser un sitio interesante a investigar. Yo sé que hay desarrolladores eh, que andan por ahí diciendo que Gatsby es el sustituto de WordPress. Bueno, no tiene por qué ser sustituto, pero sí que sepáis que hay una comunidad muy fuerte aquí detrás. El pequeño inconveniente que tiene Gatsby es que hay que saber cómo utilizarlo y, y qué hacer con ello. Hay una cosa que se llaman los starters, que es una forma de arrancar un sitio web con un montón de funcionalidad simplemente cambiando unas pequeñas líneas de código. Es parecido a una plantilla de, de WordPress. Este en concreto... Eh, lo que nos ofrece es toda esta funcionalidad de serie, gracias a los plugins que instala. Y ya veis que, por ejemplo, aquí están eh, los eh, Google Analytics, los comentarios eh, y algunas otras cosas, el sitemap, el robots.txt, son cosas que por defecto en Gatsby no están, pero instalando un plugin y configurándolo, mmm, la configuración no es tan sencilla como en WordPress, pero es muy sencilla una vez que lo has hecho la primera vez, eh, ya consigues ese, ese efecto. Para que os hagáis una idea, este starter utiliza toda esta lista de plugins ya para, para empezar. Tenía por aquí arrancada una, una versión, esta es, esta lo tengo en mi local y aquí tenéis eh, de nuevo eh, la misma demo. Y si quiero enseñaros a ver si me funciona, que esto era parte de la demo. Vamos a ir a la página siguiente. A ver, segundo, borramos ahí. A ver si dejan de hacer las peticiones. Venga. Y. Mira lo que ha pasado. Esa carga que he hecho ahí la he hecho porque yo he pasado con el ratón por encima. Voy a bajar un poquito más. Y fijaros ahí, ¿eh? fijaros en este en este hueco. Voy a pasar por encima y veis que ha he hecho esa carga. Esta tontada, ¿qué es? Es una precarga de lo que hay al otro lado del enlace. Eh, o sea, estamos ganando tiempo para que la carga de la página, si el usuario hace clic, sea mucho más rápida. Esta es una de esas cosas. Que cuando estamos trabajando con una plantilla estándar de WordPress, es mucho más difícil de conseguir. Por, pero no porque el WordPress esté mal hecho, ¿no? sino porque esto aprovecha tecnologías actuales. ¿eh? Y esto es un sistema para, eh, ya os digo, conseguir esa navegación eh, previa. Incluso también para tener eh, esas capacidades de poder consumir esta web eh, cuando no tienes conexión a Internet. ¿eh? Si te has conectado con el móvil, la has leído la primera vez. Bueno, pues la segunda vez que vayas eh, siga precargada en tu navegador, vale. Esa es una de las cosas que, que quería enseñaros. El hosting, os decía antes, y esto es importante. Eh, en estos sitios, ahora vamos a ver un hosting eh, típico. Eh, eh, estos sitios se pueden desplegar actualmente en, en un, desplegar, quiere decir subir. Lo que pasa que en este caso no se suben por FTP, sino que hay que utilizar o herramientas propias de cada sistema a través de la línea de comandos o Git. ¿eh? Sí es verdad, tienen un pequeño escalón, pero bueno, eh, el, el utilizar Git o GitHub eh, es algo que cada vez tiene que ser más necesario. ¿no? Eh, Now, Netlify, GitHub Pages, GitLab, Amazon Web Service, Firebase, que es de Google, Heroku, todas estas te permiten eh, almacenar este tipo de páginas de forma gratuita y puedes redireccionar dominios. Claro, el hosting tradicional al que estamos acostumbrados es el que nos da también optimización de la base de datos, eh, gestión de correo electrónico, estadísticas propias. Bueno, aquí esas cosas no vienen, ¿eh? aquí esas cosas no están. Aquí se, se, eh, se valoran más otros aspectos, porque claro, también te lo están dando gratis. Evidentemente, si pagas, tienes acceso a otras cosas. Vamos a ver una pequeña demo de Netlify. Netlify es, eh, tiene un panel de control bastante austero, pero es una herramienta... Es una empresa que es la que más ha hecho por el desarrollo de este tipo de sitios. Y es la primera que abrió un dominio, o sea, un hosting gratuito que permitía también alojar dominios. Tenemos un sitio web aquí alojado, que es este, que como veis nuevamente es eh, eh, el mismo de siempre. ¿eh? Aquí está, lo que pasa es que ahí está ordenado de otra manera, eh, pero por aquí andan los mismos contenidos de, de antes. Um, vale. Mira, de hecho, mirar, aquí ya se ha actualizado. ¿Qué quiero explicaros aquí? Hay una cosa que seguramente eh, tengáis cierta duda y es: bueno, eh, me estás vendiendo la moto de los sitios estáticos, pero ¿qué pasa? Que cada vez que yo actualizo algo, tengo que eh, a, apañármelas para subir el sitio a, a, este, a, a esta web, eh, darle a un botón o lo que sea. No siempre es así, gracias a Dios, o gracias a la tecnología, han inventado algo. Nos vamos aquí a la lista de, de, de plugins y aquí tengo instalado. Este es gratuito, ¿eh? Deploy with Netlify Press. Netlify Press tiene una configuración, eh, ahora cuando, cuando cargue, tan sencilla como esta. ¿Qué es esto? ¿Qué es el BuildHook URL? Bueno, pues me vengo aquí al panel de control de mi página web, que ya está desplegada. Y en build and deploy, aquí tengo un build hook. Esto es una URL que va a estar a la escucha. Es una URL que no es fácil de adivinar y podemos generar más. Va a estar a la escucha. Entonces, lo que va a hacer nuestro WordPress es que cuando hagamos alguna actualización de contenido, le va a decir, eh, Nellify, toma, toma esta actualización, toma. Y tú verás lo que haces con ella. Así que vamos a uh, mm, eh, venir aquí. ¿Eh? y vamos a eh, actualizar un contenido de los que tengamos en nuestro uh, Wordpress dejarme un segundito que llega a un post vamos a editar este vamos a ponerlo en el título simplemente para que se vea más vale, ahí, le voy a dar update entonces Netlify Press tiene una configuración que dice que todas las acciones y todos estos tipos de post lo que lanzan es un despliegue en el sitio que tienes conectado a través de este hook. Entonces, aquí debería estar en marcha, ahí lo tenéis, ¿Eh? acabo de lanzarlo ahora, 730, está lanzando este, eh, este despliegue. Estos son todos los demás que he ido lanzando. El despliegue es la actualización del sitio estático, no es ni más ni menos que eso. Eh, el sitio tiene que estar desplegado. Por, por primera vez antes, a través de Git. Pero eso no, no, no lo hemos visto aquí, pero siguiendo un manual es bien sencillo. Entonces, esto está haciendo este proceso, eh, lo está haciendo por su cuenta. ¿eh? Veis que aquí viene todo el log de todas las cositas que está haciendo, y en algún momento yo creo que ya está disponible porque dice Site is Live. Entonces, eh, aquí tendría que haber en algún sitio mismo. Aquí está. ¿eh? Veis que se ha actualizado. Vale, no hemos tenido que hacer nada por nuestra cuenta. No hemos tenido que ir, eh, aquí tenéis el mismo, no hemos tenido que ir y darle a un botón en ningún sitio. Hemos conectado dos mundos completamente diferentes. Esto para mí es una gran ventaja. No todos los sistemas eh, de despliegue de sitios estáticos tienen esto. Vamos acabando. Eh, Advanced Custom Fields, sí, eh, la API tiene soporte para esto eh, y eh, de hecho para mí no tiene sentido no hacerlo si no tuviera este, este soporte. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hemos perdido parte de las capacidades que teníamos con el editor de bloques, pero ninguna respecto a la gestión de los datos. Si nosotros tenemos fichas de producto, fichas de contenido con muchos campos, esta es una buena forma de eh, sacarlos a la luz. WhoCommerce también tiene su propia API. Todos los elementos de WooCommerce se pueden exportar o se puede interactuar con ellos todos, todos a través de la API. Eh, también podríamos autenticar usuarios eh, a través de un plugin que se llama JWT Authentication. No, te, no entro más en esto. Y si a alguien le ha parecido poco, que sepa que hay otra cosa que se llama GraphQL, que es más avanzada que la REST API, que tiene una comunidad, el, el plugin que conecta eh, WordPress con el mundo exterior, en vez de a través de una red TAPI con GraphQL, que es una herramienta que sacó Facebook precisamente para que eh, esto fuera todavía mejor. Sin entrar en más detalles, si queréis entráis en, en el episodio donde hablo para, de esto, eh, para eh, bueno, que, eh, explotar más aún las características de, de WordPress gracias a GraphQL. Eh, lo que os decía antes, que os quería contar, bueno, a los que habéis llegado hasta aquí. Si, eh, bueno, por, por hacer un regalo a Ivonne y a su, a su comunidad, si os dais de alta ahí, en, en, simplemente tenéis que poner el correo, yo os voy a mandar un audio exclusivo donde os voy a contar por qué he elegido View y no React. ¿Eh? Eh, porque es una de las cosas que todo el mundo en WordPress dice ay que hay que aprender React, por qué Riad y por qué no View bueno pues eh, como hago tantos podcasts hay veces que no todo entra en, en los podcasts y creo que el audio eh, es una excelente herramienta para eh, contaros eh, por qué así que nada eh, los, los que queráis eh, eso no tiene no tiene límite pero mejor si lo hacéis ahora ¿eh? no no dejéis porque al final los que lo vean en YouTube pues eh, también quiero que, que tengan acceso a eso y es un un contenido que no está publicado en los podcasts pues nada más y nada menos que eso creo que me he pasado de tiempo y bueno lo siento pero bueno había muchas cosas que contar nada no te preocupes lo que sí te voy a pedir una cosa es que vuelvas un par de slides hacia atrás sí por favor dime a cuál a esa y no a la de Wordpress no, más para adelante la de es y la P esa mayúscula uy Dios la, la única que se me ha colado, ¿eh? Ah, no, no, actualiza, actualiza. <laughs> ahí, ahí. Ya está, ya está. No creo, bueno, no creo que es la única que, que se me... Mira que hago empeño, ¿eh? Para que no se cuele ninguna. Vale, pues eh, ahí, ahí tenéis que, como contactarme y lo que os podéis eh, encontrar. Y lo que te decía, y bueno, pues eh, eh, esto da para mucho más, pero me parece que para que vieran que se pueden hacer cosas y, y que tienen un resultado y que hay aspectos que, que no hemos soñado en las plantillas de WordPress, pues aquí, aquí está. Perfecto. Si quieres dejar de compartir pantalla y vamos Perfecto. con las preguntas, son un par de ellas, así que las finiquetaremos rápido. Si tenéis alguna pregunta, tenéis el chat aquí para hacerlas, ¿vale? No tengáis miedo ahí. Vale, voy a leer. Así que ahora me vais a ver con cara de concentrado y vais a decir, hostia, si sabe leer este hombre. Vale. <laughs> vale, José Ángel pregunta no tiene mucho que ver con, con esto exactamente, pero pregunta lo siguiente. Me gustaría saber dónde aprender WPO avanzado. Vale, siempre veo muchos tutoriales que dicen lo mismo. Utiliza imágenes, no plugins innecesarios, contrata un buen hosting, pero ninguno se mete a explicar cómo utilizar CSS, JS. No sé si estás puesto en ello. o. Bueno, realmente. Eh... La, la ignorancia es muy osada. ¿vale? Entonces, sí conozco el concepto de VPO, pero no conozco más que de pasada. Así que yo te voy a dar mi más sincera opinión. Eh, estas eh, herramientas que, que hemos visto aquí están pensadas precisamente para estar optimizadas de serie. Eh, las configuraciones hechas a mano serían muy complejas. Entonces, casi todas, por ejemplo, Gatsby o Frontity, utilizan como base webpack que es una herramienta eh, que lo que hace es comprimir el CSS, eh, hacerlo trozos más pequeños, eh, el JavaScript eh, también, eliminar los espacios en blanco y minificarlo y se encarga de todo eso para que los tamaños de esos ficheros sean más pequeños. Incluso yendo más allá, eh, son capaces de hacer una cosa que se llama code splitting, eh, que es dividir el, el código para que solo se cargue aquel que sea necesario. Por ejemplo, para que solamente se cargue el CSS que eh, se está viendo en la primera pantalla, above scroll, ¿no? o sea, eh, antes de que hagas scroll. Si hay un, eh, por ejemplo, imagínate que tienes unos sliders por debajo o tienes eh, un parallax con una imagen que hay por, por debajo, estos sistemas se encargan de no cargar ese CSS y esas imágenes hasta que no se hace, hace ese scroll. Eh, esto me, eh, me pillas también en el sentido de decirte, bueno, ¿y qué herramienta es mejor para eso? Pues tampoco lo sé, ¿no? porque yo me aprovecho precisamente de que den esas, esas facilidades. Entonces, aquí quizás no hay que solventar los problemas de que eh, la plantilla se renderice a través de, de PHP, el servidor y de WordPress. Eh, esa, esa desventaja no la tienes. Tienes la ventaja de poder utilizar todas las herramientas de frontend actuales. La desventaja es que tienes que hacer un desarrollo aparte. ¿no? O sea, tienes que, que crearte tu pequeño mundo y, y cerrar ese cuadrado que veíamos al principio. Uh -huh. Yo no soy desarrollador pro, así que no os puedo decir mucho sobre esto. Pero supongo que anda por ahí la cosa. no Al final, WPO son muchas cosas los que entran en juego. Y si vamos aprendiendo un poquito de cada uno, pues lo que iremos es a, pues optimizando todo. Eh, la siguiente pregunta es de Henry y, bueno, es una pregunta interesante. En este caso no es una pregunta como tal, pero sí que es interesante para lo que te voy a decir. Dice así: Se podrían dar ejemplos de cómo hacerlo en un Zen propio, creado por uno mismo. Entonces, en Semana WP, la sexta edición, tenéis una. es exclusiva de hacer desarrollo de temas. En este caso utilizamos underscore y demás. Y mi propuesta para Daniel, como no es una pregunta como tal, es que quizás sería uh -huh. interesante hacer una edición de LP utilizando estas herramientas. Uh -huh. Bien, 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 bien. Vale. Que pues supongo tomo... que tú conocerás gente que se dedica a esto, porque yo no, y que tengas esos conocimientos. <laughs> y el hecho de, de juntarles, ¿no? Pues uno puede hacer un tema, o dos uh -huh. personas pueden hacer un tema, el lunes y el martes, y otras dos personas, o la misma persona, en dos talleres diferentes, plugins. O cómo. Eh, claro, en este caso hemos visto cómo recibir información o cómo coger la información, pues cómo uh -huh. meter información. Porque yo muchas veces pienso, joder, me gustaría hacer mi propia app para meter el dinero que gasto, mi peso o lo que sea, uh -huh. no utilizar eh, herramientas externas, pero digo, bué tal. Pero como no tengo ni idea, pues al final bien, digo, es bien, que bien. qué perezote tener que entrar dentro de WordPress para meter esta información. Pues mira, es mejor ejemplo imposible. Eh, es de los que de los que citaba antes. Y sí, sí. ¿vale? Me parece muy buena idea. La Entonces, es que sí. Si quieres darle tú una vuelta, que conoces a los profesionales, sí. y si alguien en el chat dice, ¡Joder! Yo controlo este tema, quiero participar, pues uh -huh. hoy lo montamos. Porque esta edición de Semana de WordPress es sobre Growth Hacking del 24 al 28 de febrero, a finales uh -huh. de mayo probablemente no es fijo. Probablemente ten, tendremos Copywriting. Entonces, también, ¿eh? después de dos de marketing y letras, por decirlo de alguna forma, podríamos ya tirar a uno de desarrollo, sin miedo alguno. Uh -huh. Que, de hecho, bueno, en el eh. anterior que hicimos desarrollo de temas, también tenéis con Laravel eh, cómo desarrollar un tema de WordPress con Laravel, dos, de dos uh -huh. formas diferentes. Lo cual suele ser algo que no se suele ver y... No, no, es más, más muy, muy interesante que, que sí que lo vi y Jesús estuvo ahí bien bien, aportó ahí <laughs> una cosa bastante peculiar pero que puede ser muy útil. Vale, tenemos una pregunta en el chat, interesante Espera, que tengo que quitar cosas del medio Vale, Francisco Mireyes pregunta ¿Engines o Apache? Para WordPress eh, En general yo utilizo Engines eh, porque ahora mismo eh, muchos de los servidores vienen con él instalado por defecto eh, es más eh, fácil de configurar eh, que, que Apache. Eh, a mí me parece que es como más sencillo llegar al, al, al germen del error, ¿no? Cuando tienes que hacer configuraciones específicas del servidor web en Apache. Se pueden hacer, el copia y pega funciona, por supuesto. Buscamos en Google, Stack Overflow, cuando, como en mi caso, pues no somos expertos en, en sistemas, y eh, colocas la configuración. Pero si te da error, no te enteras de dónde está a veces el, el error. En Ginseng eso es más amigable, ¿no? Eh, la configuración es más, eh, más amistosa. Y mi sensación siempre es que es un poquito más rápido, ¿no? Es, eh, está como, como más estilizado para que, conseguir que el, que el resultado de la carga de la página sea. Más, más, más veloz así que sí en general eh, es el, el, el servidor web que estoy utilizando siempre que puedo hay ¿eh? veces es que el hosting no, no te da opción pues el hosting nos deja cambiarlo <laughs> <laughs> no, he visto, visto que es tan fácil con eso <laughs> he visto que utilizas Cloudways con Pere y sí. demás buena gente sí 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 Cloudways es, eh... Ya llevo cuatro o cinco años, lo descubrí de casualidad, y desde que estoy ahí no tengo otro sitio al que ir. Quiero decir, me, para todo este tipo de desarrollos eh, que tienen que ver con PHP y con base de datos, eh, Cloudways es una maravilla. Arrancas, punto además tiene un servicio técnico estupendo. Sí, es verdad que siempre están al quite, tampoco he tenido que escribirles mucho. ¿eh? Y bueno, pues sí, sí, es, eh, es, es una gran herramienta. Todo esto que he explicado no es para desplegar en Cloudways, precisamente, pero. <laughs> También se podría hacer. ¿eh? Bueno, no lo que hay que hacer, hacer es coger el trozo del vídeo que has hablado bien de Cloudways, y luego se lo mandamos, y así patrocina el semana WordPress, porque no patrocinan los cabrones. Que está pues, por ahí siempre, sí, sí, algún día. Es que es pues catalán, Mira, se, se, lo, se le pasas el, el trocito y, y ya está. Bien, bien. Perfecto, pues muchas gracias, Dani. Te voy a dar la oportunidad para que te despidas y digas dónde te encuentren y recuerdes lo que tienen que hacer eh, en tu web. Y lo que Muy tiene bien. que escuchar. Y al resto de vosotros, eh, gracias por estar ahí al otro lado, eh, gracias por participar. Se gusta cuando hay 18 personas a la vez viendo el vídeo y participando en el chat, que, que a veces hacer un directo y estar solos, pues bueno, hay amor, pero nos sentimos solicos. Así que si quieres despedirte, Dani. Muchas gracias Ivonne, eh, ha sido un placer estar en, en esta comunidad, además me, con, me, con recaditos para, para hacer más cosas en el futuro me, mejor imposible. Podéis encontrarme en danielprimo.io, ahí es donde está toda la información, os podéis suscribir al curso, escuchar el podcast, eh, incluso entrar en la zona premium eh, y acceder a, a los cursos y a los podcasts que tengo eh, premium. Si queréis apuntaros a algo, el curso gratis que está en la home y ahí ya podéis empezar a, a arrancar. Y nada más, danielprimo.io. Nos vemos jóvenes. Hasta luego. Chao.